eltotonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz y representante de nuestro gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa. Bienvenido, licenciado. A los ediles del honorable ayuntamiento, mi reconocimiento y muy en especial a mi esposo, Juan Ochoa de Santos. Mi admiración y agradecimiento sincero, ustedes me han permitido velar y luchar por sus necesidades. Gracias. Son muchos los problemas que vive la población tlaxcalteca, pero al lado de mi esposo y de su cuerpo de dirección, he colaborado con mucho amor para encontrar soluciones a sus necesidades más apremiantes. Es una preocupación constante el buscar el desarrollo integral de la familia, siendo esta la base fundamental para el crecimiento de toda sociedad. Pero nos ocupa a la presente administración el luchar por los medios necesarios para lograr una prosperidad digna en todos los aspectos. Tengo la oportunidad de estar en comunicación constante y directa con el sector más vulnerable de todo el municipio de Nauta, motivo por el cual me he sensibilizado y reitero el compromiso de estar siempre pendiente, sobre todo de los adultos mayores, de las madres solteras, de las personas con discapacidades diferentes, de los niños y niñas y toda aquella persona que requiere de los servicios que proporciona el ente municipal, mejorando así el rendimiento escolar e incorporando también acciones de orientación alimentaria dirigido a padres de familia. Asimismo, a través de este programa de desayunos en la modalidad de cocinas comunitarias, apoya también a mujeres embarazadas, madres solteras, desempleadas, madres en periodo de lactancia, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, jornaleros agrícolas, familias de migrantes, indigentes y los residentes en comunidades con marginación. Desayunos escolares fríos y atención a menores de 5 años en riesgo. Con el objetivo de contribuir a mejorar el estado nutricional de la población infantil, menores de 5 años, no escolarizados o que cursan los niveles de educación inicial, preescolar, especial y primaria, de primer y tercer grado, que se consideren con desnutrición o en riesgo de padecerla, el sistema DIF municipal de este lugar proporciona una ración diaria que consiste en 250 mililitros de leche natural y descremada, complementada con una barra de amaranto o una granola de cereal fortificado. Este año se entregaron 165 mil raciones en beneficio de 1.100 niños y niñas estudiantes de primaria durante 150 días antes del periodo escolar, marzo a noviembre de 2014. También tuve el honor de apadrinar a un equipo de béisbol infantil y un equipo de fútbol femenino. Proyectos productivos. El DIF estatal otorgó un proyecto de cría y engorda de ganado bovino, siendo beneficiadas un grupo de 6 mujeres de la comunidad de la cría, con el objetivo de promover el fortalecimiento de la economía familiar. Salud. La salud es parte fundamental para una mejor calidad de vida. Es por eso que el DIF municipal nos preocupamos en atender a toda la población que lo requiere. El DIF municipal gestionó antes de empezar a
la unidad de transporte adaptado, otorgada en calidad de comodato, para brindar el traslado adecuado a dichas personas, ya sea a la unidad básica de rehabilitación en la cabecera o a las diferentes instituciones del Estado. También se gestionaron 50 credenciales para personas con discapacidad permanente, con el fin de recibir tarifas preferenciales en medicinas, transportes y algunas tiendas de convenio. Asesoría psicológica. El objetivo primordial es lograr la prevención y atención y la capacitación en temas y problemas psicológicos que aquejan a nuestra sociedad. Es por eso que el Departamento de Psicología ofrece consultas a 75 pacientes de manera subsecuente. Desarrollo económico, educación, desarrollo social integral, necesarios para cumplirnos con una sociedad incluyente, con orden y eficacia, haciendo bien las cosas desde el municipio. Esta administración municipal ha centrado sus esfuerzos en resolver grandes problemas de materia de vías de comunicación, problemas que durante años han quejado a comunidades rurales que utilizan diariamente los caminos y carreteras para realizar sus actividades económicas. El puente Cosco es clara muestra de este esfuerzo. A través de la búsqueda de las relaciones con otras instituciones y con el sector privado, centramos esfuerzos para asegurar que en aula las mujeres y los hombres reciban de la capacitación necesaria para poder aspirar a un empleo competente que eleve su calidad de vida. Con estas y otras acciones damos muestra a vecinos la certeza de que somos una administración comprometida y cumplidora. En Nauta tenemos lo necesario para lograrlo. Nauta es madre tierra para prosperar. De protección civil. Se expedieron 1.864 constancias de certificaciones de forma gratuita, se emitieron 37 nuevas patentes de fierros quemadores de ganaderos, se revalidaron otras 579 patentes de forma activa en los desfiles oficiales y conmemorativos, como el 15 de septiembre que se celebró en el 204 aniversario de la independencia de México, la tradición del Día de la Independencia y una seguridad dentro de nuestro municipio que sea confiable. En materia de seguridad pública, buscamos tener las condiciones de bienestar social, garantizar y guardar el orden, la paz y la ciudadanía. En el inicio de esta administración se recibió de la comandancia de la policía local un lote de 6 armas largas y 8 armas cortas. En el pasado mes de agosto se renovó el armamento absoluto con 6 sus ametralladoras de marca Mendoza de 9 milímetros. Contábamos con 2 patrullas en muy malas condiciones, pero gracias a las gestiones de mis amigos, los diputados, mis amigos, los secretarios y el secretario de Seguridad Pública. Gracias a esa gestión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, se agregaron una patrulla y una motopatrulla en la cual triplicamos mejor seguridad. Siete más, cuales están en ese proceso. Se realizaron 1.769 audiencias, en las cuales de la policía se extendió 94 llamadas a auxilio, de los cuales se detuvo 32 presuntos infractores. Se resguardó coordinación con el personal de la
venezolana. A petición de la ciudadanía se derramaron y talaron árboles de diferentes especies. Se representaban el peligro para la seguridad de los vecinos. Se prestó auxilio en 25 acciones carreteras. En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades municipales, también se recordó a las personas que asistieron a eventos masivos. Asimismo, se hicieron operativos especiales para los servicios de recolección de basura, recolección de basura, se recolectó 2.160 toneladas de basura de las comunidades de Cantepec, de Guanaja, de Guadalajara, Pablo de Pandas, La Unión, la isla de Chapachapa, Canadá. En las comunidades de Guadalajara, Barra de Palmas, Icatepec, La Maravilla, la isla de Chapachapas, Parques y Jardines. Parques y Jardines es tu casa, es la área donde vives, es la área donde caminas y es la área donde más deberías de preocuparte por tenerlo en buenas condiciones. Para fomentar buenos hábitos entre la población de jóvenes, los jóvenes mantuvimos limpias y en orden las calles, parques, jardines del municipio para que mi gente se desenvuelva en un ambiente familiar ordenado y con manos atentas, a fin de promover el turismo en nuestro municipio, generar una derrama económica en este sector. Capacitamos al personal de hoteles, restaurantes, tiendas, a los medios de comunicación para visitar la plaza de toros, fiestas patronales o eventos oficiales. Fueron diversos los festejos durante este año, donde destacó el baile de inicio de año con un grupo en el cual nosotros hicimos un juguetón para el día del día 6 de Reyes. Fue un éxito. Le agradezco al municipio de Laura por ese apoyo y esa convivencia para sus hijos, por ese trabajo y esa lealtad hacia la juventud. Grandes áreas de manglares que son ecosistema con el gran biodiversidad que evitan la erosión que provoca al mar en la línea de la costa. También trabajamos de manera conjunta con el Centro de Investigación, Conservación de la Tortuga Marina, Marcelo Yepes. Para cuidar las tortugas este año, llegan a nuestra playa a resolver este vital y conservar esta especie que son invulnerables. Esta administración ha iniciado la gestión de trabajo para lograr una certificación a nivel nacional únicamente en el país. Nada más hay 100 playas certificadas. Nosotros peleamos con un amigo, que aquí lo tengo presente, el alcalde de Tecolucla, para que nadie fuera uno de las playas certificadas. ¿Qué va a pasar con una playa certificada? A nosotros obtener una playa certificada, el gobierno federal nos tiene que mandar recursos para hotelería, para empleo. Al certificar una playa con la bandera azul, automáticamente pasamos a ser un municipio verdaderamente registrado turísticamente. Que trabajamos dentro del ministerio y que siguen trabajando dentro del ministerio, que son personas de la cual dos veces he estado aquí en este lugar. Por eso a ellos agradezco infinitamente volver a ser alcalde, servir a mi pueblo, servir a ustedes a través de esta y a través del maestro Juan Nicolás Gallegas, que a hoy iba a estar presente con ustedes. No pudo estar con ustedes porque estaba un poco delicado.
la mayoría de los maestros lo saben, pero ya se han incorporado al trabajo. Ellos dos han sido mi oportunidad de crecer y de seguir creciendo y de servirle a mi pueblo con el cariño que les tengo. Gracias, se los agradezco de la misma manera. Diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click.